Ataque de Nerio Chagi. Desde la posición de combate se recoge la pierna de atrás y elevando la rodilla ligeramente flexionada, se van girando el tronco y la cadera hasta 180 grados por detrás hacia adelante. Al mismo tiempo, la pierna de base y el pie giran en el pivot. Para luego extender la pierna hacia adelante y arriba, en dirección a la cara o cabeza del contrario. Donde logra el impacto final con el talón o toda la planta del pie. Y caer adelante en la posición de combate.